chicos, bienvenidos a un nuevo video más. Y adivinen qué, ahora es haciendo torta de guineo majoncho. Les voy a mostrar el procedimiento, así que quédense para ver esto porque es una receta salvadoreña muy, muy, pero muy rica. Yo sé que les va a gustar y les vas a recordar si la comieron aquí en El Salvador o la hacen donde sea que estén. Así que vénganse y hagamos juntos el procedimiento. Ahorita vamos a poner arroz, agua y canela a hervir porque lleva arroz también la torta. Así que vénganse y vamos a hacer fuego. Vamos a lavar el arroz. Ya hicimos el fuego, bueno, ayudaron. Le vamos a poner una hojita de canela. Esta es pimienta gorda. Toda. Vamos a echar dos bolsitas. ¿Cómo son? Borda. Vamos a esperar a que hierva para poner el arroz. Miren, estamos listos. El agua ya está hirviendo junto con la canela y la pimienta gorda. Esto es para darle un mejor sabor a la torta. Y ahorita le vamos a echar el arroz que ya está lavadito. ¿Ah? Ahí está, miren. Va. Ahorita vamos a menear porque el arroz se nos pega y todo esto lleva ya la torta adentro. Es como, o sea, como digamos el manjar, pero solo que ingredientes de arroz y otras cosas más que llevan que luego se las voy a mostrar. Vamos a pelar el guineo después para triturarlo porque esa es como la base principal de esa torta. Pero para mientras sigamos viendo aquí cómo va esto, miren, este fuego está bastante fuerte y así rápido hierve. Ahora sí, meneando la torta de elote para que no se nos pegue, porque si no me van a pegar. ¿Cómo está ya el arroz? Tiene que estar muy, pero muy recocido. Casi que se le consuma todo el agua. Miren cómo está. Como un pozolo de arroz. Y menelo, que no se le pegue mucho. Vamos a partir ahorita el atado mientras esto sigue aquí. Aunque miren, está bastante fuerte. Pero vamos a seguir. Vamos a
picar este asado. Vamos a ir echándoselo pedacitos por pedacito, porque entero mucho cuesta que se deshaga. Ya terminamos aquí con el atado. Vamos a menear hasta que se haga un arroz como acaramelizado. Cafecito con lo que se disuelve el atado. Dele duro a esto. Miren, ya va cambiando su colorcito y se va poniendo el tono café. Lo del arroz es al gusto. Muchos lo dejan como entero, no entero, sino que como más durito, y otros así como lo he dejado yo, porque así cuesta menos masticarlo. Eso sí, lo de esta torta es un gran proceso, pero al final vale la pena. Dice mi mami que no deje pegar. Mira. Ahí le vamos a poner unos granititos de sal. Va. Así entero. Está chinito, ¿verdad? Sí, está. Uy, qué rico, ¿presto? Miren, y este es el atado que le acabamos de poner, que viene envuelto en tusa de elote. Le vamos a poner la otra mitad. No deje de menear, el atado se disuelve solo. Ahorita le vamos a poner la leche de vaca. Miren. Uy, uy. Y vamos a dejar que descanse un poquito más. Pero falta otro poquito. Aproximadamente aquí son 2 botellas de leche. En 1 libra de arroz, correcto. Un dulce de atado, 2 bolsitas de pimienta gorda, una cuerda de canela, que es aquí, va, que son como 2 rajitas, casi nada. Al final esto queda como arroz en leche, solo que con dulce de atado. Meneando el arroz en leche. Ahorita tenemos listos los guineos. Miren en el punto que están. Ya se abren ellos solitos. Y lo vamos a ir poniendo en un guacal. Sacando los mejores. Tus favoritos. Todo lo vas a sacar. Así es. Sí. Qué good. Hasta ahorita vino Willy Walking. Ya vine, amigos. Ya vine el que me enfoca a mí. Claro. Porque así solita me cuesta más. Aquí vengo, amigos, a solucionar su vida. ¿Sí o no? Ya están bien cociditos los guineos. Ajá. Los tenemos que pelar. Va. Hoy ha sido día bien productivo de grabaciones, ¿verdad? Sí, los miércoles se pone así. Y ya próximamente. Ah, no, los jueves no. No, los jueves no se puede. Bueno, para mí, pero miércoles de grabación juntos. Sí, eso sí. Miren cómo está el agua, bien saladita.
el agua quedó bien como bonita, como aquí que fuera se ve, café. Ajá, cabal, pero café, como le dicen, agua de cangrejo. Agua de cangrejo. Es que el café es café, dicen. No es el negro. Bien raro. Aquí tenemos otro guineo. Ahí está. Luego de un rato, así es como va el proceso de lo que les decía que parece el arroz en leche. Vamos a probarlo. Sí, sabe bien rico. Ahorita vamos a pelar los majones. Vamos a comenzar porque están bien calientes. Aquí el guineo y aquí la taza. Esto se puede hacer de plátano también, mamá. Ahí a su gusto. Nosotros porque teníamos muchos majones. El guineo también del otro. Ah, pues de cualquier guineo, del manzanito también. Vi que sí, va, ese se debe poder. Pero de esta queda rica. Y arriba, imagínense, el toque que lleva es ajonjolí. Ahí sí que les va a gustar. Vamos a hacer esto rápido para que no se aburran de verlo. Miren, ya tenemos listos los guineos, ahorita los vamos a triturar para echarlos aquí. Y luego, dentro de un ratito les voy a mostrar y les voy a decir todo lo que hemos utilizado, porque muchos me dicen que no les doy la receta de todo. Y ya les voy a decir todo lo que hemos utilizado. Tenemos lista la masa, miren cómo quedó con el machacador. Y la vamos a agregar ahorita a eso. Vamos a ir por poquito porque la ollita es bien pequeña. Yo creo que la vamos a cambiar. Bye. Miren, amigos. Qué epicidad. Rico para la cena. Ay, ya le enseñaste a la gente cuando lo triturabas. ¿Cómo? Es que bueno, es que yo, amigos, no estaba aquí porque estoy editando el video de hoy. ¿Verdad, Dani? Sí. Híjole. Ey, ¿crees que cabe? Para mientras vaya agarrando saborcito. Bueno, tienes razón. Esta muchacha es trabajadora, miren. ¡No! La guapa. Ni la mitad llevo, ya se está rebalsando. Ya pasamos lo de la ollita pequeña esta, porque es mucha masa. No es masa, es majón. Es masa de majón. No, es... Es el guineo triturado, pues, amigos. Más fácil. Y lo están pasando esa olla más grande porque la otra era más pequeña y no iba a alcanzar ahí este... Bueno. Iba a rebalsar. Eso, iba a rebalsar. ¿Cómo va? A mí me gusta comerla así. Es bien bueno. La verdad que sabe exquisito. Eso no es nada, estamos por la mitad del proceso. Por la mitad y miren, ahí va. Dailin, y luego la van a poner a cocinar así, aparte de la torta. Ahorita, menealo. Vamos a menear el atol otra vez. El atol, pero no de elote. No, que de majón. De majón. En un paramiento. ¿Vas a poner a menear a vos? Para mientras le vamos a tomar una foto, miren, amigos, para que vean que yo estoy atento a ella. Vaya, Dailin, sonríe ahí para la foto. Uy, chica. La 3, 2, sonríe que Will la ama. Eso. Vaya para la miniatura, amigos. Miren qué bonita quedó. Ay, quedó. No se logra ver, pero está preciosa. Pero comenten ustedes si ya han probado la torta de guineo. Yo una vez. Mentira. Bueno, la gente que comente. Vaya, probalo, Willy. Vamos a dar el ok. Vamos a ver. Espérame. Yo soy Flash. Ya tengo la margarina aquí. Listo. Vamos a poner a derretir aquí a un ladito. Chica, sí que le funciona el hemisferio frontal. Sí, derecho. Desde el frontal no existe. Ay, güey. El hemisferio de derecho. Miren, amigos, cómo está ahí inventando matar dos pájaros de un tiro. Ay, ¿cuál inventando? ¿Lo estoy haciendo? Lo está haciendo. Eso, te ayudo a menearlo. Espérame, creo que. Sí, ya. Ya. Gracias.
Vale, que conste. Mire, aquí se derrite. Rápido, con ese fuegazo a 1000 por hora. Ya, ¿verdad? Esto ya estuvo. Dele usted, menéalo. A ver, uy, chica. La margarina se la vamos a poner ahí. Al mahonch. Pero es que ahí está, ya está unido el arroz con mahonch y ya les dije leche. Que después que terminemos, ya dejando la torta así, vamos a darle explicación de todo. Va, vamos. De cómo, todo lo que lleva. Los ingredientes. Ajá. Y la cantidad. Exacto. No, hombre, sí se ve bueno. Sí, me gusta mucho esta torta. Miren cómo se ve desde allá, amigos. No. Yo la meneo. Vamos a poner la margarina. Ya está colocada ahí la margarina y se menea otro poquitito más, miren. Sí, porque ya ahorita me están lavando el perol. Ajá. Bueno, ajá, perol, sino que es una cacerola, pero para eso. Ajá. Ey, y fíjate que en la casa hay, pero es de madera. No, perdón, de barro, el que hay en la casa. Ay, verdad. Lástima que no me acordé, no porque para traerlo. Hombre, buenísimo. Pero es igual casi, no es igual el sabor, pero similar. Pero queda rico. Exacto. ¿Y qué dicen por acá? Ah, todo bien. Hola, hola, buenas tardes a todos, ¿verdad? Que van a ver este video, esperamos que les guste. Aquí apoyando a Darling, haciendo una torta de dulce. Rica. Riquísima. Aquí le encanta darle, aquí a todos nos gusta. Yo más antes hacía en un sartén grande de barro. Ah, ajá, era una tortota grande. Ajá. Para comer la semana completa. No, para compartirla. Bueno. Para los demás también. Ahorita ya preparamos aquí la hornilla con poquita brasa porque si llevan muchos se calientan. Demasiado. El perol, sí, demasiado. Así que vamos a ir poniendo ya la mezcla que tenemos por aquí al sartén. ¿Está? ¿Qué va a hacer ahorita? Echarle un poquito más de margarina para limpiar. ¿Cómo es? Para que no se pegue. Ajá. Eso, dale. Trae con qué sacar la... Eso. Con una cuchara. No, un plato o algo. Y margarina para que no se pegue, amigos. Ahí, ¿ves? Uh-huh. Observen ahí cómo le echó. El sartén de tu mamá habíamos traído para más grande, ¿verdad? Tu mamá tiene más grande que él. ¿Y es de barro? No, tiene uno, dos de estos. Ah. Vaya, vaya. Vaya, vamos, Darling, vamos, Darling. No se va a freír, que corre fuera. No, no se fríe, solo para que no se pegue se hace eso. Ya no se pega, miren. Miren, ahí va a despegar fácilmente. Qué rico. ¿Sabes? Denle, denle. ¿Cómo? No toque, está caliente la olla. Sí. No touch. No, don't touch. No toque, no toque. Ahí está. ¿Hay bol? Vamos, Darling. Ya casi, amigo. Ahí solo hay que aplastarlo bien y darle una buena forma para que quede bonito. Pues, chica, mata. Ya con eso. Ya está la moto. Hasta demasiado, hasta sobró para otra. Para hacerle en la cocina o en el horno. Ajá, hornearlo. Qué rico. Va a traer otro. Vaya, vamos. ¿Una para ti? Una para mí. Sí, no, una para mí y otra para ti. Voy a traer otro molde. Vaya, molde el aire. Molde. No, así de. Ya con mi mami. ¿Cómo es quien dice? No, no, no. ¿Vos estabas haciendo el video? Hacerlo. No, no es eso. ¿Para qué? ¿Por qué? Quiere que le dé forma. Uh-huh. Va. Ahí va dándole forma. Con una tacita de café, sí, te ayudo ahí. No, un café de la montaña, de las pilas. Uh-huh. ¿Cuándo vamos a las pilas? Cuando quieras llevar. Uy, chica, mañana. Mañana. Ajá, cabal. Mañana. Nos vamos para las pilas. Ah, no fue. No hemos ido a ver a la niña Amelia, ¿verdad? La niña Amelia, uh-huh. La prima de don Alfonso. Ahí está, démosle ya. Vámonos pues. Ay, la morida. Espérate, Willy. Te falta lo principal. Que ¿el qué? Eso no es torta. ¿El qué falta? Sí, me preocupé. Ahí se limpia cuando se cose. Bueno,
Claro. Lleva, así yo lo limpiaba esos días. Ah, vamos pues, vamos pues. Y le echa, mire, el ajonjolí. Qué buen ajonjolí. ¿Qué dice ahí? ¿Ah? Ay, Will, no te fijaste en lo que dice. Dice Will, la W, Darling, dice ahí, Darling. Ay, W. Es cierto. Ahí dice Darling W. Vamos. Ay, qué bonita. ¿Qué más? No, si eso está hirviendo. Y ahí a la cantidad que ustedes le quieran poner. De ajonjolí. Ajonjolí sésamo. ¿Cómo es? No sé cómo le dicen. ¿Inglés? No, no sé. Ay, Willy Walker. Algo así. Pero se ve bueno. Ay, esperen el resultado más noche. Porque nosotros lo vamos a partir, Willy. Va, nosotros. Qué épico va a estar eso. Bueno, como les dije que les iba a decir el proceso, aquí estamos para contárselo. Ahorita estamos esperando que se cocine la torta, que dore, ¿verdad? Bueno, al principio les mostré que hay que lavarse bien, hay que lavar bien los majonchos, por lo mismo que despiden agua y como revientan, se va entrando el agua ahí, ¿verdad? Entre ellos. Luego se le pone la olla a cubrir los guineos, se le deja aproximadamente quizás una hora dependiendo la llama. Cuando usted vea que ya rajaron los guineos es porque ya están. Luego de eso, bueno, mientras tanto, se lava bien el arroz, puede lavarlo unas 3 veces, ¿qué? Se le saque la agüita y se deja un recipiente. Se pone el agua a hervir en una olla a la mitad o un poquito más de la mitad con canela, unas 2 rajitas de canela y 2 bolsitas de pimienta gorda. La pimienta es bien diferente porque es más gordita, hay otra que es más pequeñita. Es para darle sabor al arroz en leche que hacemos. Luego de eso ya ponemos el arroz porque en el fuego de leña hierve más rápido. Entonces le ponemos el arroz y usted tiene que calcular que el arroz quede bastante suavecito. Ahí, bueno, si usted quiere, va. Algunos lo dejan bastante durito, como les decía, pero ahí muy a su gusto. Luego de eso, menea y menea porque si no se le puede pegar. Cabal así. Y sigue meneando y después, por ejemplo, yo le eché 1 libra de arroz, le eché el atado de dulce entero. Y si no, si es menos de la libra, le puede poner la mitad ahí para que le dé color y obviamente ese es el sabor. Luego se le pone la leche, que aquí son 2 botellas de leche, se le llama. Como 1.5 litros. ¿O litro? Un litro más o menos. Yo creo que 1 litro, un poquito más de 1 litro quizás. 1 litro y 1/4 más o menos. Ajá, ajá. Bueno, la media aquí, la botella, perdón, es algo así, la panita y redondita. Ahí pueden calcularlo ustedes. Y se sigue meneando. Después se pela el guineo cuando ya está. Puede estar frío o caliente, así como nosotros lo hicimos. Y se tritura. Lo puede hacer con las manos bien lavadas o si no con el triturador, ¿verdad? Y se le agrega a la olla y ya sigue meneando, así como lo hicimos nosotros. Y meneando a disolver lo del guineo. Miren, por eso es que ando sucia yo, porque también hice el fuego. Va y sigue meneando y luego ya lo pone en el sartén que lo va a dejar para que se cocine y le pone el ajonjolí y está listo. Lo espera cierto tiempo con las brasitas que nosotros le dejamos y ya listo está para comer. Ya le vamos a mostrar de otro ratito cómo nos quedó. Aparte nos sobró un poquito y lo pusimos en un molde en el horno de la cocina. Este ya vamos a ver qué diferencias hay, va, entre la hornilla y el horno de la cocina de gas. Así que les vamos a mostrar ahí. Eso se lo puede comer usted en cualquier momento, en desayuno, almuerzo, cena, refrigerio, cuando usted quiera. Lleva un proceso bastante complicado, pero al final el resultado es rico. Ajá. Bueno, y una cosa que hay que aclarar, va, para que la gente no se ponga así como pensativa, y solo de guineo majoncho se puede hacer. No, de todo. No, amigo, se puede hacer de plátano, de los que les dicen en otro país plátano macho,
de guineo, de coco, de seda, del guineo que usted quiera, de la banana que usted quiera. Eso le decía también, nosotros lo hicimos de eso porque había un gran racimo, ¿vale? Y lo clásico aquí en El Salvador es eso, que se haga así con guineo majoncho. Sí, porque el saborcito que produce ese guineo es rico, porque es como entre acidito y dulce. Ajá, y dulce. Se siente bien bueno. Ajá, y a veces, como por lo mismo que uno lo tritura con la mano o con lo que sea, quedan como los grumitos. Ajá. Y se sabe, bien rico masticarlo así. Ah, vale. Así que ahí a su gusto, y si no quiere, pues no le puede poner ajonjolí. Y ahí, como les digo, cualquier cosita, dejen en los comentarios que yo les contesto lo que les haga falta, o si se están preguntando, por ejemplo, ¿qué tipo de arroz? Ajá. Yo les decía que es arroz para sopa. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a dejar en el primer comentario fijado todos los ingredientes. Uh-huh. Ajá, para que la gente tenga ahí como más claro, porque a veces dicen, no me fijé en esta parte del video, pero como para que vaya observando en el proceso, está el video, pues, y abajo va a estar escrita la receta. Exactamente cuánto de arroz, cuánto de leche, cuánto de azúcar, cuánto de canela. Ah, pero si usted siente que con el dulce adaptado que le llamamos aquí. Ah, sí, es cierto. No le queda tan dulce, le puede agregar más azúcar. Y ajá, en eso de la mezcla con el arroz, unos granitos de sal para agarrar más saborcito. Ajá, es todo, pienso yo. Sí, así que ya vamos a esperar más tiempo y les mostramos cómo. Otra cosa que hay que aclarar, que no lleva demasiado tiempo, ¿verdad? En la preparación. No, como una hora. Y en gastos, más o menos, digamos, para la gente, ¿cuánto va a gastar si lo hace con guineos así, comprados? Ah, comprados. Pero es que fíjate que más honcho. O digamos plátano, va. Plátano. ¿A cómo estarán los plátanos? A 3 por el dólar. 3 por el dólar. Nosotros le pusimos como 30 guineos. Pues entonces, pero es que es bastante también. Ajá, es bastante. Yo digo que con unos, digamos que el plátano sea algo así, yo digo que con unos 10. Con 10 plátanos se puede hacer una torta de guineo bien buena. Ajá. Y arroz, pero a los salvadoreños. Pero como el molde que yo metí al horno. Ajá. Ese no se lo grabamos, después se lo vamos a enseñar. Yo digo que algo así, un poquito más grande, con los 15 está bien, o 10. Ajá. Vaya, quiero ver, digamos, ¿cuántos serían en 10? Sería... como 4 o 3 dólares. Sí, más o menos. Sí, algo así. 3 por 3, 9. Sí, como 10 dólares. No. 3 dólares. Ajá, 3 dólares de plata. Aproximadamente 3 dólares, 3.50. Ajá. Pero para más seguridad, usted compre 5 dólares y el resto se los tiene para que los haga fritos. Sí, fíjate que yo siento que esa torta se le puede poner así como el budín. Ajá. Las rodajitas de plátano. Al querer, pienso. Ajá. Yo. Así si no le gusta los jugos de oliva. Ajá, al que no le guste. Pero la verdad que como que el toque especial de la torta de guineo de ese tipo es el ajonjolí. Porque van a ver cómo va a quedar de doradita. De hecho, vamos ahorita porque ya de estar más o menos. Ya vamos a ver, solo vamos a terminar de decir el cálculo. Ah, va, da. Va, serían, digamos, los 3 dólares. ¿Cuánto vale la bolsa de arroz? Vale 85. Vaya, digamos. La libra. Los 5, va, ahí más de 5, ¿cuánto sería? Ahí 6 dólares. 6 dólares, si digamos. Si compra los 5 dólares de plátano. Ajá, si compra los 5, y más el atado dulce, unos 50, 6.50. No, 7.50. Y la leche, suponiendo que cueste 2 coras. Pero aquí en el pueblo, allá vale el galón. Ah, el litro vale. El litro vale unos 75. Yo digo que de litro, bueno, el litro entero. Sí, básicamente se vienen gastando entre 8 o 9 dólares, ya haciendo un cálculo general de todo. Por bien, 9. Así. 9, digamos, porque se le pone una margarina completa. Y con eso salen 9 dólares. Margarina, sí, y como les decía, si le quieren poner azúcar. Pero eso es con un presupuesto de aquí de El Salvador. Exacto. Ya considero que han de ser unos 20 dólares. Bien. O 15, algo así, va. No sé si venden panela de dulce ya. Bien. Y el guineo, bueno, el plátano allá dicen que es caro en ciertos lugares. Vale 1 dólar cada uno, algunos 2 dólares. Ah, pues sí. Posiblemente 20. Unos 20 dólares para hacerse. Pero bueno, hay que dar la receta. Ajá, nosotros les hemos dado el presupuesto de aquí. Ajá. Así que si usted quiere hacer aquí, pues le va a salir mucho mejor. Cabal. Así y si tienen guineos en su casa, más barato. Sí. Finalmente aquí tenemos ya el resultado de esta torta rica.
Miren, quedó bien doradita de los lados, no se pegó. Nadita. Y el ajonjolí le da el excelente toque. Miren, como que es budín. Ah, salud. Gracias. Vamos a partir de otro rito, ahorita no. Bueno. Porque está muy caliente, se nos puede desarmar, pero... Es de sacarla y es de ponerle en agua. Para no, que hombre, bueno. Vamos a ver la otra que puse. Uy, rico. Dame un poquito, se ve bueno, volado. Un tobado. Augusto va a regalar los otros que está allá. Gracias. Dame. Es que, o sea, porque estaba bien afuera, ¿no? Qué rico.